virtual se los habían puesto y tienen una parte introductoria del práctico que, como dijo la profe Melissa ayer, ustedes ya instalaron el complemento en su Excel, instalaron el complemento cuando hicieron análisis de correlación y regresión. Por lo tanto, la mayoría tiene... ¿Están viendo la presentación del trabajo práctico? Sí, se ve. Sí, bueno, sí, se ve. Ustedes ya instalaron el complemento, pero la introducción de este práctico les dejó la profe Griselda de nuevo los pasos para instalar el complemento, que es lo que vamos a utilizar como herramienta para calcular la fuente de variación del análisis de variancia. Ahí tienen todos los pasos. Si no lo instalaron a ese complemento, en este tiempito pueden bajar el práctico y mirar la instalación. Fíjense que los objetivos, siempre les digo yo que para mí es muy importante que me digan qué objetivos tiene cada tema que se va a desarrollar. Cuando me dan un curso, pretendo que me digan los objetivos porque basándome después en esos objetivos, yo sé cómo tengo que abordar el estudio o qué es lo más importante o lo más significativo de cada tema que se desarrolla. Entonces, pensamos siempre los objetivos en ver qué es o a dónde tiene que apuntar el alumno cuando vaya a la bibliografía. Ustedes van a ver hoy un análisis que es parte de los datos que se obtienen de un estudio experimental. Nosotros mayoritariamente, no les digo que no haya habido en ningún momento en una prueba de comparación de promedios con la distribución T, con el estadístico de prueba T, que no hayan desarrollado algún experimento, que no hayamos probado algún tratamiento, inclusive cuando vimos análisis de asociación de variables o de independencia, porque en realidad le llamamos análisis de independencia cuando vimos la distribución chi cuadrado, también pudo haber habido o haber estado pensado esos datos que surgían como de un experimento, que yo probaba algo, los trataba los individuos con algo, podían ser también en ese momento parte de la experimentación de dónde surgían ese dato. Pero aquí en el análisis que vamos a ver ahora, en este tema 13, que es el análisis de la variancia, generalmente, mayoritariamente, los datos surgen de una experimentación. ¿Sí? Surgen de algún diseño experimental. Lo que no, por eso les digo generalmente, porque no significa que yo no pueda analizar tres grupos que sean variables observacionales y no experimentales. También puede ser que observe el comportamiento de tres grupos y los analice con un análisis de variancia. Por ahí se topan con alguna de esas cuestiones y me van a decir, ah, no, esto no son experimentales. Sí, puede ser. Pero mayoritariamente los datos surgen de un diseño experimental. Necesito, después que tengo la información y la hipótesis de trabajo, ver cómo voy a concluir o cómo voy a verificar si se cumple el objetivo que me planteé, a través de una prueba de hipótesis, igual que lo que ya vieron, que ya conocen, desde el principio que vimos docimasia de hipótesis o prueba de hipótesis, ustedes siempre vamos haciendo la misma receta de tener una hipótesis de trabajo, plantear la hipótesis estadística, sacar información de esos datos, yo tengo que sacar información o calcular estadísticos o calcular algún resultado, alguna información que me permita llegar a un estadístico de prueba, y ese estadístico de prueba yo lo voy a utilizar para tomar la decisión según las reglas de decisiones que ya habíamos visto, pero lo vamos a recordar. En función de eso voy a poder concluir o confronto mi hipótesis, digo la acepto o la rechazo, esa hipótesis nula, y poder decir qué pasa con esos datos. Eso se sigue manteniendo. Vamos a seguir trabajando de la misma manera. Lo que van a tener que comprender ustedes, ¿qué es el análisis de variancia? Y tener que reconocer que ese análisis de variancia lo que hace es mirar las fuentes de variaciones que tiene mi diseño experimental. Reconocer esas fuentes de variaciones, porque las fuentes de variación son las que van a afectar a esa variable respuesta que yo tengo, respuesta a los tratamientos, que es lo que mido
o qué es lo primordial. Yo mido el efecto tratamiento. Ustedes ya han visto comparación de tratamientos, comparación de grupos, comparación de muestras. Nada más que hasta el momento solo vimos, en términos de variable cuantitativa, cuantitativa continua sobre todo, hemos visto dos grupos, dos promedios, comparar solo dos promedios. Lo que me permite este análisis de variancia es comparar más de dos promedios. Yo si tengo más de dos promedios, no voy a poder decir el promedio A versus el promedio B, el promedio A versus el promedio C, el promedio B versus el promedio C, y hacer todas esas comparaciones con un estadístico de prueba como hacíamos antes, que era el estadístico T. ¿Por qué? Porque voy a sumar, voy a aumentar ahí el error en la estimación, el alfa o el nivel de significancia que tenga la prueba. ¿Qué me permite el análisis de variancia? A través de el análisis de la variancia total de la variable respuesta, que va a estar particionada en variancias parciales según la cantidad de fuentes de variación que tenga, voy a poder comparar más de dos tratamientos con un único nivel de significancia a través de un estadístico de prueba que ya no va a ser T, sino que va a ser un estadístico que me permite hacer una proporción de variancias o una comparación de variancias, que ustedes ya han visto un poquito ese estadístico de prueba, que es F. Entonces van a tener que comprender qué es el análisis de variancia, cuál es el fundamento, cuál es el objetivo del análisis de la variancia, y reconocer las fuentes de variación. Hoy vamos a ver un análisis de variancia a una vía, por lo tanto la fuente de variación conocida va a ser una sola, que va a ser el efecto tratamiento. Pero más adelante ustedes van a ver, la semana que viene, diseños experimentales a dos vías, a tres vías, y ahí las fuentes de variación, además del efecto tratamiento, van a ser otras fuentes de variaciones que también voy a poder controlar o voy a conocer. Sin olvidarnos que hay otra fuente de variación en los diseños, que es el error experimental, que es una fuente de variación desconocida, o que el experimentador no controla, pero que también hay que tenerla en cuenta porque es parte, esa fuente de variación, del resultado de mi variable respuesta. Yo puedo aplicar un tratamiento y decir que si le doy de comer tal cosa a los animales, voy a obtener de resultado en quilaje, supónganse, tanto. Pero no es solo el alimento lo que afecta esa variable respuesta, sino que hay otros factores externos propios del animal, propios del ambiente o alguna circunstancia que se dé durante el desarrollo del experimento, que también van a causar un efecto sobre la variable respuesta y que se puede medir siempre y cuando yo tenga repeticiones de mis tratamientos. Ahora lo vamos a ver. Eso, esa variabilidad, se va al error experimental. Entonces ustedes tienen que ser capaces de interpretar los datos que se obtienen de los diseños experimentales, realizar ese análisis con los cálculos necesarios y obtener el estadístico de prueba. Ahora vamos a ver cómo se obtiene ese estadístico de prueba que es F. Van a poder, porque ya saben, desafiar una hipótesis utilizando las reglas de decisión. Eso, no van a aprender nada nuevo, vamos a seguir utilizando las reglas de decisiones que usábamos, o el p-valor o el estadístico de prueba. Y vamos a concluir según el objetivo que se planteó la hipótesis de trabajo. Eso es fundamental. No solo decir rechazo la hipótesis nula, acepto la hipótesis nula, o que la prueba sea significativa, sino decir qué ocurre con mi variable, cuál es el resultado final, cuál es la conclusión que yo saco de los datos según la hipótesis de trabajo que tenía. Luego del análisis de la variancia, ustedes van a tener que tomar conocimiento que según lo que ocurra con mi análisis de variancia, si yo rechazo la hipótesis nula en el análisis de variancia, voy a tener la posibilidad de realizar una prueba post-ANOVA donde voy a poder comparar esos tratamientos y decir cuál o cuáles de ellos son diferentes. Porque hasta acá yo solamente voy a decir que comparo todos los tratamientos a la vez y digo que hay diferencias entre ellos, pero después tengo otra herramienta estadística que me permite ver puntualmente entre quiénes existe esa diferencia. Esos análisis post-ANOVA, que hay varios, vamos a ver uno,
y van a ver ustedes cuál es su utilidad y cómo se interpretan los resultados que se obtienen con esos análisis. Eso básicamente es lo que vamos a ver en el práctico. En el práctico 1 yo les voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir directamente el Excel porque ahí copiamos los prácticos. En el práctico 1 vamos a tratar de desarrollar todo lo máximo posible con todos los cálculos necesarios. Y después en los otros ejercicios 2 y 3 ya vamos a ver directamente más la interpretación de lo que ocurre sabiendo que detrás de esto hay cálculos y hay un análisis estadístico, obviamente. No es, yo veo un resultado final, pero puedo fundamentar todo lo que está detrás de ese análisis. Fíjense en el ejercicio 1. Dice, se desea investigar el efecto de los alimentos balanceados en la cría de pollos para un productor de la zona. Se seleccionan al azar 6 ¿profe? Pollos. ¿Sí? No se ve, profe. No, está compartiendo. No compartió. No se está viendo, Jorgelín. No, ahí está, no compartió. ¿Compartí ahí el Excel o no? Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Se ve. Gracias, gracias por avisar. Bueno, entonces vamos a comparar acá el efecto de los alimentos balanceados en la cría de pollos para un productor de la zona. Se seleccionan al azar 6 pollos, de los cuales se le asignará el alimento control, otros 6 se les selecciona, y estos todos seleccionan al azar, cada animal que va a recibir su tratamiento. Ustedes ya lo vieron en la introducción a experimentación agropecuaria, tenían que ser seleccionados al azar. ¿Se acuerdan la aleatorización de los tratamientos a las unidades experimentales? Pues yo voy a seleccionar al azar los animales y después le voy a seleccionar al azar qué tratamiento le corresponde a esa unidad experimental. De tal forma que me van a quedar 6 pollos, van a recibir el alimento control, otros 6 el alimento marca 1 y otros 6 el alimento marca 2. Se los pesa antes de comenzar el ensayo y luego al final de un mes que se realiza la prueba. Se mide la ganancia de peso, que está acá en esta tabla presentada. Todo esto son ganancia de peso en gramos. Supónganse, para el alimento control, 150 gramos ganó el pollo 1, 160 gramos el pollo 2, y así para la marca 1, para la marca 2. Acá tengo toda la información. Está equilibrado este diseño, tiene el mismo número de repeticiones cada tratamiento. Se puede estimar de forma más significativa el error experimental para cada tratamiento porque está equilibrado. Eso, recuerden que si bien este diseño me permite que yo pueda tener distinto número de repeticiones por tratamiento, se aconseja que esté equilibrado, que tenga el mismo número, si es posible, que tenga el mismo número de repeticiones cada tratamiento. Bueno, el control aclara acá que es el alimento tradicional que usaba ese productor. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? ¿Cuál sería el objetivo acá del investigador? Investigar el efecto de los alimentos. De los alimentos. Causa el huevo. Pero, ¿cómo? ¿Investigar el efecto de los alimentos? Pero investigar el efecto de los alimentos balanceados que tiene con respecto a los pollos, digamos. ¿Para qué? Para ganancia del peso. Para ganancia de peso. ¿Pero para qué? Finalmente, ¿qué? Yo para comprobar cuál marca es mejor. ¿Cuál marca es mejor? ¿Cuál de los 3 alimentos me produce la mejor ganancia de peso? Siempre, generalmente, siempre todo, obviamente no es 100%, ¿no? Pero generalmente hay detrás un interés económico, sobre todo cuando se prueban estos tipos de alimentos o de nuevas formulaciones en los productos. Decir, bueno, yo quiero ofrecer el producto que sea mejor. Para eso, obviamente, que lo tengo que probar y tengo que decir que este es mejor que este. No puedo decir, voy a vender mi marca y voy a decir, sí, esta marca le va a producir una mayor ganancia de peso a sus animales. Porque tengo que tener un respaldo estadístico
que me diga que sí, que esa diferencia que hay entre un producto y el otro es estadísticamente significativa. Porque si ustedes miran esta tablita, ¿qué pueden decir mirando esta tabla? Que la marca DO dio mejor resultado. Y sí, yo diría que la marca DO da mejor resultado. Ahora, ese resultado, ya si miro esta tabla, ¿ya está? ¿Con esto basta y sobra? ¿Miro esta tabla, veo cuál le dio mayor resultado? Y listo, voy y digo que sacamos del mercado el alimento control este que se vendía en la zona y sacamos la marca 1 y dejo solo la marca 2. O le hago mayor publicidad de que es el mejor alimento balanceado o que produce mayor ganancia de peso. ¿Solo con mirar esta tabla? No. No. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué obtuve este resultado? ¿O estos resultados de qué son? Encima son 6 pollos nada más. Piensen que... ¿Puede haber algún factor externo como el ambiente que influyó en eso? ¿Pudo haber algún factor o pudo que esa diferencia que tienen en estos momentos acá entre, supónganse la marca control, no, pero entre la marca 1 y la marca 2, esta diferencia no sea una diferencia estadísticamente significativa, una diferencia real, sino que haya sido una diferencia producto del azar. En estas muestras que tomamos, en este ensayo que hicimos, con esta marca ganaron esto y con esta otra marca 1 ganaron ese peso. Pero quizás si yo vuelvo a repetir este ensayo o lo hago masivamente a nivel industrial y no ya a 6 pollos, sino a 1000 pollos le doy de comer el alimento marca 2 y a otros 1000 pollos el alimento marca 1, quizás no se dé el mismo resultado. Quizás en ese momento la marca 1 sea la que me da mayor resultado o que sean más parejos los resultados finales de ganancia de peso. Por eso es que la estadística inferencial, en este caso, como lo vieron en las otras pruebas estadísticas, es ver si lo que pasa empíricamente, si lo que pasa en un ensayo, si lo que pasa en una muestra, se puede extender al universo de origen de esta información, se puede extender a la población. Por eso las hipótesis se plantean para las poblaciones. ¿Será que este resultado que se dio acá, esta diferencia en ganancia de peso? Porque yo no le voy a decir al productor, va a obtener 10 kilos más. Bueno, en este caso eran gramos. 10 gramos más de diferencia. 20 gramos más de diferencia. Tengo que ver si es significativo eso y si después, sobre todo les digo porque siempre hay un interés económico detrás, esa marca 2. ¿Es más económica o más costosa que la marca 1? No le voy a estar haciendo comprar un alimento más costoso al productor, que finalmente el resultado no es significativa la diferencia que le da con el otro alimento y esos gramos de más que pueda pesar el animal. En el balance, después no le da ningún beneficio al productor. O también puede modificar la calidad de la carne, digamos. Bueno, esos ya serían otros factores que habría que analizar. Acá la única variable de respuesta que tenemos es ganancia de peso. Ahí tendríamos que analizar la calidad de la canal o la calidad de la carne con algún análisis bioquímico ya de la carne. Ya sería que tengo que tener en cuenta otro tipo de variable en un proceso. Por supuesto que cada experimentación no siempre persigue un único objetivo. Generalmente, ya que estamos en la facultad veterinaria, hacen pruebas con alimentos balanceados con cerdo. También prueban lo que el compañero dice, prueban la calidad de la carne, después hacen análisis de laboratorio y miden un montón de elementos que son importantes para, o la palatabilidad misma de los productos finales. Se mide todo, varias variables se tienen en cuenta para aprovechar en un diseño experimental que lleva su costo, que lleva su tiempo, que lleva su proceso, obtener más de una variable respuesta para obtener más de una conclusión de lo que se pueda sacar de este diseño. Acá, ahora tenemos solo la variable, es muy de juguete nuestro ejemplo, siempre les digo, es un ejemplo para que ustedes puedan calcular y puedan ver resultados, porque si nosotros traeríamos un diseño donde se miden 800 variables, donde son muy engorrosas, donde
se complican los análisis o los análisis no son básicos, es difícil enseñar lo básico. Para poder enseñar lo básico tenemos que tener estos ejemplos que son concretos y sencillos. ¿Se entiende? Por eso que tenemos una única variable de respuesta acá, que es la ganancia de peso. ¿Qué tipo de diseño experimental sería este? ¿Se acuerdan de los diseños experimentales o no? Completamente aleatorizado. Completamente aleatorizado. ¿Se acuerdan que había un diseño completo al azar? Había un diseño en bloques completos al azar. Y había un diseño en cuadrado latino, que son los básicos que vimos acá. Obviamente que hay más formas de diseñar o de hacer más complejo un diseño completo al azar, que a su vez tenga un arreglo factorial en los tratamientos, o un diseño en bloque. Pero eso después, eso es tema para hablar en un curso de posgrado o para hablar en la materia optativa también, sí, que se hace más abordaje a los diseños experimentales. Pero acá, en la cursada de cálculo, vemos estos tres diseños básicos, donde decíamos que en el diseño completo al azar, el material experimental era homogéneo, entonces yo podía aplicar tratamiento a las unidades experimentales que eran homogéneas y medir el efecto de esos tratamientos. Y tenía para este diseño la fuente de variación de interés, que era el efecto tratamiento, y que era una fuente de variación conocida, y el error o efecto dentro de tratamiento, que era la fuente de variación desconocida o que yo no podía controlar. Esas dos fuentes de variación se podían calcular para un diseño completo al azar. Ya cuando hablaba de un diseño en bloque, tenía el efecto tratamiento, el efecto bloque, que podía ser alguna otra característica que tenga el material experimental, porque el material experimental ya no era homogéneo, sino que tenía otra fuente de variación que podía afectar mi variable respuesta. Entonces yo digo, ya voy a medir en ese diseño el efecto tratamiento, el efecto bloque y el efecto error. Y en el diseño cuadrado latino tenía, además del efecto tratamiento, que era el interés para medir, dos fuentes de variación, que tenía ese material experimental, dos fuentes más de variación, dos factores que podían influir en la variable de respuesta, entonces yo podía medir el efecto tratamiento y le llamamos a una fuente de variación fila, a la otra columna, y también el error experimental. Hoy vamos a ver entonces el diseño, el ANOVA, el análisis de variancia, aplicado a este diseño más sencillo que el diseño completo al azar. Muy bien, ese diseño completo al azar lo puedo visualizar acá porque no me dice nada en especial de estos pollos, dice la cría de pollos, 6 pollos de los cuales le asigna el alimento, bla, bla, bla. No dice nada, no dice que sean de distinta raza, no dice que sean de distintas edades. No me aclara más nada, yo supongo que este material experimental es homogéneo, que tengo un diseño simple como un diseño completo al azar. ¿Cuáles son las unidades experimentales? Antes que la hipótesis vamos a hablar del diseño, porque la hipótesis ya es parte de la ANOVA. ¿Cuáles son las unidades experimentales? Cada pollo. Cada cría de pollo. Cada pollo. Cada animal es la unidad experimental. ¿Y el material experimental? Todos los pollos. Los 18 pollos. Son 18, ¿no? Cada pollo, los 18 pollos. Ay, es que tengo ganas. No sé por qué sale la negrita, pues yo borré lo que había antes y seguramente estaban ahí. ¿Cuántas repeticiones tiene cada tratamiento? Primero, ¿cuántos son los tratamientos? 6. ¿Son 6 repeticiones por tratamiento? ¿Cuántos tratamientos son? 3 tratamientos. Tres tratamientos. Recuerden que aunque haya un tratamiento control, también es parte del tratamiento. No se los deja fuera porque sea un control y yo solamente le llamo tratamiento a lo nuevo que estoy probando, que es la marca 1 y 2. Sino que también dentro de mi análisis entra el control. Son 3 tratamientos. ¿Y la variable respuesta? ¿Qué es? La ganancia de peso, pero ganancia en gramos.
ganancia de peso. Muy bien. Ahora, cuando ustedes se plantean una hipótesis en un análisis de variancia, ¿cómo plantea la hipótesis nula? La igualdad de los promedios. La igualdad de los tratamientos. La igualdad de los promedios. Porque fíjense que nosotros decimos, como objetivo del estudio, digo, voy a decir, o son todos iguales los tratamientos, o son todos distintos, o son distintos, o no. Ahora vamos a ver. Pero ustedes dicen, se quedan con los tratamientos, pero ¿quién me representa al tratamiento? ¿Cuál es el estadígrafo que me va a permitir medir esa igualdad entre tratamientos o diferencia entre tratamientos? ¿Qué me voy a plantear como hipótesis? El promedio. Voy a decir, si mu, ¿cómo van a plantear en esta? En este experimento que tiene tres tratamientos, ¿qué plantearían? Puede ser que mu del control es igual a mu de 1 y mu de 2, haciendo referencia a las marcas. Muy bien. Voy a decir, mu control, esperen que más difícil es estar insertando acá, mu control va a ser igual. Ah, me cambió el símbolo porque le puse en espacio. No importa, recuerden que era una mu. Mu control igual a mu marca 1, igual a mu marca 2. Cuando lo veían en la parte general de la explicación del planteamiento de la hipótesis, yo decía mu 1 igual a mu 2, punto suspensivo, igual a mu k. Porque k le llamo al número de tratamientos, a la cantidad de tratamientos que tengo. Si tengo 10 tratamientos a probar, obviamente voy a tener que decir mu 1 igual a mu 2, igual a mu 3, igual a mu 4, hasta la mu 10. En términos generales, yo le llamo el número de tratamientos como K. En general, en alguna bibliografía, por ahí en algún otro libro aparece con otro símbolo. También puedo decir, porque quizás lo vean en algún libro o en alguna explicación teórica, o quizás le haya nombrado la profe Laura en el teórico, que yo puedo hablar del efecto tratamiento. Si no hay un efecto tratamiento, porque yo acá estoy midiendo primordialmente en todos los diseños a través de la NOVA, mido si hay efecto tratamiento entre los tratamientos. Si no hay efecto tratamiento, ¿ese efecto va a ser igual a qué? ¿La suma de los promedios igual a cero? No sería la suma de los promedios, sino la diferencia. La diferencia, perdón. Sí, claro. El efecto tratamiento, la tau como letra griega que simboliza los tratamientos, no la voy a encontrar, pero supónganse que yo puedo poner la T, el efecto tratamiento va a ser igual a cero. Esta es otra forma de plantear la hipótesis. Va a ser igual a cero. Y si hay un efecto tratamiento, si hay diferencia entre los promedios, voy a decir que el efecto tratamiento es distinto de cero. Ahora, ¿por qué? ¿Qué interés tengo yo en plantear una u otra hipótesis? En realidad yo digo los efectos de tratamiento son igual a cero, los efectos de tratamiento son distintos de cero, me parece una hipótesis que es más fácil de plantear. Ahora, si yo quiero expresar en mi hipótesis cuántos tratamientos estoy comparando, la forma correcta sería esta, porque acá yo ya veo cuántos tratamientos estoy comparando. En esta no tengo duda que son tres tratamientos los que estoy comparando. En esta otra, donde digo que el efecto de tratamiento es igual a cero, no sé cuántos tratamientos estoy probando. ¿Y qué digo la hipótesis alternativa? Si la plantearía a través de los promedios. Que al menos un promedio. Al menos un promedio es diferente. ¿Por qué no me planteo que mu 1 es distinto de mu 2 y es perdón, que la mu del control es distinto de la mu de la marca 1 y es distinto de la mu de la marca 2? ¿Por qué no lo planteo de esa manera? Ya ni voy a copiar el mu porque después me lo cambia. Voy a poner m nomás, como si ustedes imagínense que es la,
el símbolo del promedio poblacional. ¿Por qué no pongo mu, control, distinto, acá, a mu de marca 1, distinto a mu de marca 2? Tendría que cambiar el símbolo distinto. ¿Por qué? ¿Por qué ponen al menos uno es diferente? ¿De dónde sale esa hipótesis? Porque antes siempre nos planteábamos mu de A igual a mu de B, mu de A distinto a mu de D, de B, mu de las diferencias igual a cero, mu de las diferencias distinto de cero, mu cero igual a mu, mu cero distinto de mu, bueno, mayor, menor, eran las hipótesis alternativas que podía plantear a una cola. Pero ¿por qué acá cambia y me dice al menos una es diferente? ¿Qué creen ustedes? Vamos a suponer que acá dice mu de marca 1. Mu de marca 2. ¿Por qué no la planteo así? ¿Por qué esta hipótesis, si la planteo así, no es correcta? No es del todo correcta. Porque ahí tendríamos que aceptar en esa hipótesis alternativa que los tres promedios son diferentes. ¿Y sabemos eso? O sea, no. No con el ANOVA. Con nuestro ANOVA no podemos decir que los tres son diferentes. Quizás el control sea igual a la marca 1 y los diferentes sean la marca 1 y la marca 2. Quizás el control sea distinto de la marca 2, pero la marca 1 y la marca 2 sean iguales. Quizás sí, todos sean distintos. ¿Entienden? Si yo tuviese que plantear todas las hipótesis alternativas según todas las combinaciones posibles que se den, tendría que plantear, imagínense si tengo más tratamiento, acá tengo 3, que es lo mínimo, pero tendría que poner una hipótesis que diga mu control igual a mu 1, igual a mu de M1, distinto de mu M2. Otra hipótesis alternativa, mu control, distinto de mu M1, igual a todas las opciones posibles que haya. Para evitarme todo eso, yo digo, al menos, una mu es diferente. Eso me resume que seguro que hay por lo menos dos que son distintas entre sí. Después tengo que ver cuáles son. Muy bien, niños. Ahora, ¿cómo analizo? ¿Cómo llego al estadístico de prueba? Porque después de haberme planteado la hipótesis de trabajo, recuerden que nosotros nos poníamos un nivel de significancia, que acá les marca que sea el 0,05 nivel de significancia. Elijo el estadístico de prueba, que me va a permitir obtener el resultado para la comparación, para la decisión o la regla de decisiones. Y después voy a confrontar la hipótesis y voy a concluir. Bueno, ahora necesito un estadístico de prueba, necesito analizar estos datos. ¿Cómo hago para que todo esto junto se pueda analizar? Sin tener que comparar control, el promedio del control contra el promedio de la marca 1, el promedio del control contra el promedio de la marca 2, el promedio de la marca 1 contra el promedio de la marca 2, sino que todo esto se pueda analizar en un solo paso a través de la variabilidad de la variable respuesta o variable dependiente. Eso se logra volcando la información en un cuadro de análisis de variancia o en un cuadro de fuentes de variación, y poder particionar la variabilidad total de la variable respuesta o la variable dependiente en variabilidades parciales. Esas variabilidades parciales van a ser en parte conocidas o controladas por el experimentador y en parte desconocidas, que por más que yo controle todas las fuentes de variación que considere que pueden afectar esa variable respuesta, va a haber una variabilidad que no la voy a poder controlar, que va a ir a parar al error experimental o al efecto dentro de los tratamientos. ¿Cómo miden la variabilidad total?
como variancia. Miren que se llama análisis de variancia. ¿Cómo miden la variabilidad total de una variable? ¿Cómo se medía eso? Justo acá había un alumno que hoy preguntó por las sumas de cuadrado y ahora a ver si no lo confundo más. ¿Por la suma de las variancias? La suma de las variancias. ¿Cómo se calculaba la variancia? ¿A qué atribuyo yo la variabilidad del pollo número 1 que obtuvo una ganancia de 150 gramos? ¿A qué se debe que ese pollo 1 haya ganado 150 gramos? ¿Hay un modelo matemático, un modelo lineal aditivo que me explica a qué se debe? Que ese pollo 1 que recibió un tratamiento J, o sea, recibió el tratamiento J, pero es el pollo de una determinada repetición, de una unidad experimental, va a tener un valor de variabilidad. Ahí le voy a poner mayúscula. Este pollo, este es uno de los 18. El 2 de los 18 también va a tener el mismo efecto. ¿A qué de ese peso que ganó? Según el modelo lineal aditivo, porque ese era uno de los supuestos que se debían cumplir para poder hacer este análisis, los efectos de las distintas fuentes de variación deberían sumarse, deberían ser aditivos. Por eso que la sumatoria de los efectos parciales me tiene que dar un efecto final, un efecto total. La variabilidad total de todos los datos de los 18 pollos está debida a algo. Profe, una consulta. Puede ser. ¿Usted está preguntando el modelo estadístico, digamos? Sí, hay un modelo lineal que me explica la variabilidad de la variable. Y después vamos a ver a dónde se ve eso. Fíjense, nosotros tenemos 18 pollos. Les voy a... ¿El efecto del tratamiento sobre el efecto de otro factor? No hay otro factor conocido. Mire, bueno, nosotros tenemos... Sería, profe, una constante más el efecto del tratamiento, más el error. Más el error. ¿Y la constante cuál es? Nosotros acá tenemos tres tratamientos. Una media general es... Eso. Una media general. Hay un promedio general, porque recuerden que la variancia, estamos viendo análisis de variancia. Las variancias siempre miden la distancia, la diferencia que hay entre algo y un valor central. ¿Se acuerdan que la variancia me medía cuánto variaban los individuos en función de la media? ¿Cómo se calculaba la variancia? Mientras ustedes piensan, yo hago X. Hago X, pero en realidad deberían ser valores de Y porque son variables dependientes. Acá les llamamos valores. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se calculaba la variancia? Las primeras clases ustedes vieron cálculo de variancia. El cuadrado de la diferencia de cada variable menos la media. Sobre n menos 1, puede ser. Muy bien. Tenía que sumar todos los desvíos al cuadrado, los desvíos cuadráticos, y elevarlo y dividirlo por los grados de libertad. Este es de marca 1 y este es el promedio de la marca 2. Esto lo puedo explicar porque es el diseño más sencillo. Cuando es un diseño en bloque ya es más complicado hacer esto gráficamente. Y acá me dijeron que había un promedio general. Una gran media. Entonces, el efecto de cada valor de I sub I está dado por una media general, la voy a llamar mu para no buscar el valor, más un efecto tratamiento, más el error experimental. Todo esto es lo que me produce la variabilidad de cada valor, de por qué se da ese resultado para cada uno de estos individuos que son estas X rojas que tengo acá. Ahora, ¿cómo particiono entonces la variabilidad total? Quería borrar este. La variabilidad total la tengo que particionar, porque ustedes vieron en la tabla de...
en la tabla de ANOVA, que a la variabilidad total la particiono en variabilidades parciales. La variabilidad total, como dijo el compañero, la podía medir como la sumatoria de cada valor menos el promedio, en este caso el promedio general, porque si yo quisiera ver la variabilidad, ¿qué me permite hacer el ANOVA? Ver la variabilidad total de estos datos, la variabilidad total y después particionarla en variabilidades parciales. Esa variabilidad total, si la quiero calcular, tengo que sumar cada valor de este individuo, menos el promedio general. Este individuo menos el promedio general, este menos el promedio general, todos los individuos menos el promedio general elevado al cuadrado. Esto se llama suma de cuadrados. Suma de cuadrados. Y me dijeron que la variancia surgía de este cálculo dividido n menos 1. Eso se llama n-1, dice Macanaga, n-1. Eso se llama grados de libertad. Suma de cuadrado dividido grados de libertad era igual a qué en la fuente de variación, en la tabla de ANOVA. ¿A qué era igual? La suma de cuadrado dividido al cuadrado. Medio, cuadrado, ¿cierto? Medio. Al cuadrado medio. ¿Por qué se llama análisis de variancia el análisis? Si ustedes ven ahí todo palabras raras, suma de cuadrado, grado de libertad, cuadrado medio, F, y no ven en ningún lado que diga variancia, ¿nunca se preguntaron? Porque el cuadrado medio es una variancia. Es un término de variancia, es un valor de variancia. Entonces yo veo el análisis de la variancia comparando la variancia que está dada por el efecto tratamiento, comparada con la variancia que me da el error. Entonces yo puedo particionar la variabilidad total, este mu se va para acá, y después puedo medir el efecto tratamiento, la variabilidad que hay entre el tratamiento control con respecto al M1 con respecto al M2. Yo puedo mirar ese efecto como efecto entre los tratamientos. Entre los tratamientos. ¿Cómo hago esa, cómo estudio esa variabilidad? ¿Entre quiénes? Voy a medir la distancia. Si yo quiero ver la variabilidad que hay entre CM1 y M2. Ya no va a ser la sumatoria de los i sub i menos la media elevado al cuadrado, sino quién me va a representar a cada tratamiento, quién va a ser el valor central que me represente a cada tratamiento. El promedio. El promedio de ese tratamiento. Entonces ahí voy a medir la distancia que hay entre este tratamiento, por ejemplo, este tratamiento, y la media general. Entonces si yo mido esa variabilidad total que la medía entre el valor de I sub I, J, porque pertenece a un tratamiento y a una repetición, I sub I, J, y la media general, va a haber una porción de esa variabilidad total que es atribuible al efecto tratamiento, entre tratamiento, entre muestras, entre grupos, depende de dónde lean, van a tener distintos nombres, que va a ser el promedio de los tratamientos, de cada tratamiento, el promedio del control, el promedio de la marca 1, el promedio de la marca 2. Entre ese promedio y el promedio general, tengo el efecto entre tratamientos. ¿Y el efecto dentro de tratamiento, dónde lo voy a medir? ¿Entre quiénes voy a ver la variabilidad que existe? Entre cada valor y el promedio del grupo, ¿no? Entre cada valor y su promedio, muy bien, y su promedio, él y su promedio, este pollo y su promedio. Entonces, de ahí surge el concepto de error experimental que me dice que es la variabilidad que hay
entre cada unidad experimental sometida al mismo tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué me parece raro? Porque a pesar de que reciben la misma comida, todos tienen un resultado diferente. Diferente o no, puede haber alguno que coincida, por supuesto, pero entre ellos no son todos idénticos. No porque todos reciban la misma comida, van a ganar sí o sí 10 gramos cada uno, por ejemplo. Cada uno particularmente va a ganar lo que corresponda a esa unidad experimental. Y va a haber diferencias entre ellos, y yo la voy a poder medir. Entonces, la diferencia o la variabilidad que haya entre las unidades experimentales que están sometidas al mismo tratamiento es parte del error experimental. Es eso que yo no puedo controlar, porque esto, entre tratamiento, entre control, marca 1, marca 2, se supone que yo lo controlo. Se supone que yo estoy aplicando a propósito diferentes tratamientos y que es obvio que debería de obtener un resultado distinto entre ellos. Eso es lo que busco. Pero yo nunca voy a creer que si reciben el mismo tratamiento van a tener distintas respuestas. Sin embargo, la tienen, es parte de la idiosincrasia de cada individuo, de cada unidad experimental, o de otras características que van a parar ahí al error experimental, y que yo no lo puedo controlar, pero lo puedo medir. Por eso es necesario tener repeticiones. ¿Por qué? Porque si yo tuviese un pollo que coma la comida control, un pollo que coma la comida marca 1 y un pollo que coma la comida marca 2, no tengo cómo calcular el error experimental. No hay forma. No hay forma de calcular el error experimental porque no hay diferencia acá, no tengo con quién medir la diferencia entre unidades experimentales que reciban el mismo tratamiento. Entonces, la distancia que hay entre cada individuo y su propio promedio y el promedio de su grupo se debe al efecto dentro de tratamientos residual o error experimental, o dentro de grupos o dentro de muestras, depende qué libro lean, dónde buscan la información. ¿Queda claro? Ahora, un compañero hoy preguntó cómo se calculaban esa suma de cuadrados. Yo podría calcularlas así, tranquilamente. Yo puedo calcular el promedio general, restarle a cada individuo el promedio general, después elevarlo al cuadrado, hacer una tabla y calcular esto. O calcular, no sé si ustedes se acuerdan, al inicio del cursado, cuando dimos medidas de resumen, medidas de variabilidad, nosotros les decíamos que había una fórmula que yo me río porque de resumido no tiene nada, pero se llama fórmula resumida para el cálculo de la varianza, que se calcula como, de la misma manera, es más, ustedes creo que habrán probado si les daba el mismo resultado, la varianza se podía calcular, en este caso la suma de cuadrados, no voy a calcular la varianza, sino la suma de cuadrados, se podía calcular como la sumatoria, para mi ejemplo, de los I sub I, elevado al cuadrado, eso les habrá dado la profesora Laura en el teórico, menos la sumatoria de los I sub I, el conjunto de todos los valores, de los 18 valores en este caso, luego lo elevo al cuadrado y lo dividían por el N grande, que en este caso era 18, y a esta partecita de acá le llamábamos término de corrección o factor de corrección. Y este resultado, esto que está acá, todo esto me tiene que dar lo mismo que esto que está acá. Exactamente lo mismo. Entonces yo podía elevar cada uno de los 18 valores, elevarlos al cuadrado y luego sumarlo. Después sumar los 18 valores y al final elevarlos al cuadrado, dividirlo con n, me va a dar la suma de cuadrado total. Suma de cuadrado total. Para sacar la suma de cuadrados entre tratamientos, iban a tener que hacer, o sacan el promedio de cada tratamiento y se lo restan al promedio general, como vimos acá, o se puede hacer también con una fórmula así resumida, haciendo los cálculos generales, como la sumatoria de los XY de cada tratamiento, estos 6 valores, los sumo, luego los elevo al cuadrado, lo divido por 6. Estos 6 valores los sumo, luego los elevo al cuadrado, lo divido por 6. Estos 6 valores también los sumo, los elevo al cuadrado, los divido por 6.
Y finalmente a todos esos tres términos que sumé, le resto el término de corrección, que es el mismo que calculé acá. Y finalmente voy a sacar, también se puede sacar por fórmula, pero sería un cálculo en vano, esperen que voy a limpiar toda la pantalla, voy a sacar la suma de cuadrados dentro de tratamiento como la diferencia del total menos la suma de cuadrados entre. Una vez que calculé el total, una vez que calculé el entre, saco el valor de dentro por diferencia. ¿Por qué? Porque esta fuente de variación, como les dije hoy, me permite particionar la variabilidad total en variabilidades parciales. Voy a tener tantos valores acá de variabilidades parciales como correspondan al diseño experimental que realicé. Este es el más sencillo, hoy les había dicho, tengo dos fuentes de variaciones parciales. En el bloque van a tener tres y en el cuadrado latino van a tener cuatro. Luego calculo los grados de libertad y el cuadrado medio surge del cociente, como dije hoy, el cuadrado medio es la variancia, por lo tanto surge del cociente entre la suma de cuadrados y los grados de libertad que le corresponden. Y finalmente voy a calcular el estadístico de prueba. Tendríamos y podríamos calcular esta partecita, las sumas de cuadrados, pero antes que eso, lo que sí o sí van a poder calcular, y es muy probable que nosotros le pidamos que calculen, son los grados de libertad, porque los grados de libertad son fáciles de calcular teniendo acá la información. Ni siquiera tengo que tener estos datos, ¿eh? No me importa. El 150, el 207, no me importa esta información. Yo con la información que me dice acá la consigna, ya puedo calcular los grados de libertad. ¿Cuántos van a ser los grados de libertad totales? ¿Eh? El número de tratamientos multiplicado por el número de repeticiones menos uno. N grande por N, por no sé si le llamaron N pequeño o R grande por R pequeño. R mayúscula y R minúscula. Sí, depende del libro. A veces está N por R o R grande por R chiquito menos 1. Entonces, ¿cuántos son? 17. 17. Entre tratamientos, ¿cuántos son? Número de tratamientos menos 1. Número de tratamientos, ¿eh? No me importa qué cantidad de individuos hay adentro de cada, sino la cantidad de tratamientos que se puede simbolizar con J, con K, con R, porque lo simbolizamos con R ahí abajo para decir R por R. Entonces, el número de tratamientos, ¿son tres tratamientos menos uno? Igual a dos. Y este lo saco por diferencia. ¿Cuántos grados de libertad tiene el error? ¿Cuántos grados de libertad le pongo al error? ¿15? Muy bien, 15. ¿Por qué no hablan? Así yo no sigo esperando. Esperen que quiero centralizar esto para que no quede tan feo. 15. ¿Saben cómo se puede calcular también? Ojo con el cálculo. Yo siempre digo saquen por diferencia porque después empiezan a confundir con los cálculos, pero en realidad se puede calcular como R por R menos 1. Número de tratamientos por el número de repeticiones menos 1. O sea, nos quedaría ahí 3 por 5. También se puede calcular así, pero bueno, si lo puedo sacar por diferencia, ¿para qué me voy a confundir? Fíjense que si yo quisiera hacer la suma de cuadrado, que no es mi intención molestarlo con los cálculos, pero para que vean nomás que se puede, todo se puede calcular a mano, es más, la gente toda la vida calculó a mano, después existieron los software estadísticos y los complementos de acá de Excel para ayudarnos a los cálculos, porque obviamente en algún momento nos vamos a encontrar con muchos tratamientos, con muchas unidades experimentales, nos vamos a pasar todo el día multiplicando, sumando. Pero yo podría hacer la sumatoria de los XY, fíjense que está acá, de cada grupo, y el valor total de esas sumatorias. La sumatoria de cada valor al cuadrado, 150 al cuadrado, 160 al cuadrado,
lo sumo todo y obtengo el valor final acá. Y reemplazar por la ecuación que les dije hoy. Esta formulita era lo que les dije, la sumatoria de los x y al cuadrado, o i sub i, en realidad i sub i porque son variables dependientes, supongo que, i sub i al cuadrado, la sumatoria de todos esos elementos elevado al cuadrado es este valor que está acá, menos el término de corrección, que era la sumatoria de los x y, de los 18XY, que da 3.544 elevado al cuadrado dividido 18. Eso me dio este valor que está acá. Que siempre, obviamente, como es la suma de cuadrado total, siempre tiene que ser más grande que la suma de cuadrado entre tratamientos, si no me va a dar un valor negativo en el valor de dentro de tratamientos. Jamás pueden tener un valor de suma de cuadrados ni de cuadrados medio negativo. Jamás, porque son términos cuadráticos, son valores elevados al cuadrado. Se supone que lo hago justamente para eliminar los valores negativos, porque si no la sumatoria entre cada valor y el promedio, ¿cuánto les iba a dar? Si yo sumaba todos los desvíos. Si yo hago este valor, 150 menos el promedio general, 160 menos el promedio general, 207, si sumo todo eso, ¿cuánto me va a dar? Por eso a mí me gusta la estadística, porque puedo preguntar lo que ya no se acuerdan. Porque soy mala. ¿Cuánto daba la sumatoria de los desvíos, que es una propiedad del promedio, justamente? Si yo le restara a cada valor el promedio que está en el centro. Da un valor negativo. ¿Negativo da el valor? Si yo resto un valor menor que la media, por ejemplo, si yo resto 150 menos la media. Algunos desvíos van a ser negativos y otros desvíos van a ser positivos. Y si sumaría los 18 desvíos, ¿cuánto me va a dar el resultado? Cero. Cero. Por eso hay una corrección matemática, por eso se eleva al cuadrado y por eso se obtiene la variancia en términos cuadráticos, que no tiene unidad de medida, pero por eso yo después le saco la raíz cuadrada y esa variancia la convierto en el desvío estándar, que ya tiene como unidad de medida la misma unidad con la que se midió la variable. Entonces yo puedo decir cuánto se desvían los valores alrededor del promedio con los mismos términos, con la misma unidad con que medí la variable. Bueno, entonces, si hago esto, completo mi cuadrito acá abajo, calculo entre tratamientos, fíjese, si yo copio acá el total, ¿dónde anda mi total? Me quedo lejos. Copio acá el entre tratamientos, ¿se acuerdan que salía de dónde? Eso porque después lo van a ver en el teórico, pero no es nada que no se pueda hacer, ¿eh? Si ustedes quieren calcular a mano, es más, los otros ejercicios, si tienen tiempo, los calculan a mano, no se olvidan más. Entre tratamientos, ¿de dónde va a surgir? De cada sumatoria de los elementos de cada tratamiento, elevado al cuadrado. 891 elevado al cuadrado, dividido 6, más 1.256 elevado al cuadrado dividido 6, más 1.397 elevado al cuadrado dividido 6, todo eso le tengo que restar el factor de corrección, que era 3.544 elevado al cuadrado dividido 18. Obviamente que yo podía sumar todos los valores acá elevado al cuadrado y al final dividirlo por 6, es lo mismo. Pero eso me da este valor. Y puedo calcular... ¿Puedo repetir el factor de corrección? Sí, el factor de corrección es... la sumatoria de los XY, luego lo elevo al cuadrado, que sería este 3.544, elevado al cuadrado, dividido N grande o R por R. No sé qué símbolo le habrá dado, qué numerito les habrá dado. El término de corrección o factor de corrección que se ocupa en ambos casos, para igual, si yo quisiera calcular el dentro también, es la sumatoria de los XY, por eso va todo adentro del paréntesis, luego lo elevo al cuadrado,
y después lo divido por N grande, yo le llamo N grande, pero es el total de unidades experimentales, que sería 18 en este caso. Ese es el término de corrección. Bueno, si quiero calcular el dentro, no necesito fórmula, aunque hubiera, voy a aguantar un ratito ahí con ese valor, después lo borro, para que no me moleste. Yo acá puedo hacer esto menos esto, y ahí me da el valor del efecto dentro de tratamiento. Fíjense que, ahora les voy a decir una cosita, vamos a calcular el cuadrado medio. ¿Cómo calculo el cuadrado medio entre tratamientos? ¿Cómo se calculaba el cuadrado medio? Que es la verdadera variancia de lo que estamos hablando. La suma de cuadrados entre tratamientos dividido los grados de libertad sobre entre tratamientos. Muy bien, hago suma de cuadrados, pero me chimpoteé, dividido sus propios grados de libertad, obviamente. Y en este caso va a ser suma de cuadrados dentro de tratamiento dividido grado de libertad dentro de tratamiento. Fíjense acá, ¿por qué me permite esta tabla? Me permite visualizar qué pasa con las variancias. ¿Se acuerdan que yo les había dibujado una recta y que les dije que la variabilidad total estaba particionada en dos variabilidades? En la variabilidad total, supónganse que sea esta, va a estar particionada en dos variabilidades. En este caso, porque tengo un diseño completo al azar, ¿eh? Después va a ser más complejo. Pero en estos términos que a mí me interesa medir el efecto tratamiento, tengo dos fuentes de variación y quiero compararlas. ¿Cuánto de la variabilidad total le corresponde al efecto tratamiento? ¿Cuánto más de esto le corresponde al efecto tratamiento? Más posibilidades voy a tener de decir que hay diferencia entre los tratamientos, que hay un verdadero efecto tratamiento, que el efecto tratamiento es distinto de cero. Ahora, si en un caso me toca así, tengo un efecto de tratamiento que mide esto y un efecto error que mide más o menos esto, oye, que me salió feo eso, ahí es muy probable que no haya efecto de tratamiento, porque entre el efecto, si hago una proporción de estos dos, va a estar muy cercano a uno. Si este, y fíjense acá lo que tengo, 11.365 es el efecto o la variabilidad dada por los tratamientos, supónganse que sea todo esto, y este pedacito, 40,9, es el efecto dentro de tratamiento. ¿Cuánto de esa variabilidad le corresponde al efecto tratamiento? ¿Cuántas veces más grande es el efecto tratamiento que el error? Ahí está la clave. Cuanto más veces, cuanto más grande sea el efecto tratamiento con respecto al efecto error, más posibilidades voy a tener de rechazar mi hipótesis nula. ¿Cómo sé eso? ¿Cuánto más? ¿O cómo calculo? ¿Cómo obtengo un valor más allá de lo que estoy diciendo en palabras? ¿Cómo obtengo un valor real que me diga a ver cuántas veces más tiene el efecto entre tratamiento que el dentro? Hasta acá todo esto se llama análisis de variancia. Yo podría ya decir que esto es un post-análisis de variancia donde voy a encontrar un estadístico de prueba que va a ser F. ¿Y cómo lo obtengo a ese F? Que tengo un machete acá al lado que ustedes lo están viendo. Los cuadrados, sería un cociente entre los cuadrados medios. Es un cociente entre los cuadrados medios. Obviamente, el cociente entre el cuadrado medio entre tratamiento dividido dentro de tratamiento, porque yo tengo que saber cuántas veces más grande es el efecto entre tratamiento con respecto al dentro de tratamiento, no al revés. Fíjense el resultado, 278 veces, si redondeamos ahí, o el F calculado es 277,8. ¿Qué hago ahora con este valor? Ya tengo el estadístico de prueba. Esto que está acá es el F calculado. ¿Qué hago ahora?
¿Cómo hacía para saber? ¿Cómo? Buscando el p-valor. Calculando el p-valor. ¿O cómo más se podía hacer? Tengo dos reglas de decisiones. O comparo el estadístico de prueba calculado, en este caso F calculado, con respecto al F de la tabla, a una distribución teórica, o comparo ese F calculado versus el F teórico, o comparo el P-valor, como dijo el compañero, versus ¿quién? ¿Con quién lo comparo? Alfa. Alfa. Con alfa. El grado de significancia. Con alfa. ¿Ustedes qué creen? ¿Se acuerdan cómo era la distribución F o no? La distribución F era una distribución asimétrica, tenía solo valores positivos, por supuesto, es una distribución de cociente entre variables cuadráticas, por lo tanto siempre va a ser un valor mayor a cero. Va a tomar la forma según los grados de libertad, que son los parámetros de la distribución. Los grados de libertad son grado de libertad del numerador y grado de libertad del denominador, son dos valores de grado de libertad. Grado de libertad del numerador le va a corresponder a los grados de libertad entre tratamientos, grado de libertad del denominador le va a corresponder a los grados de libertad dentro de tratamientos, y yo voy a poder decir, para esta distribución F, con 2 y 15 grados de libertad, ¿qué valor teórico me deja por encima el 5% de la distribución, o el 0,05 de alfa? Yo voy a poder encontrar acá un valor de F, de tabla o F teórico, que es la región crítica de aceptación o rechazo, que me va a decir que por encima de este valor de F, para una distribución F de 2 y 15 grados de libertad, porque va a cambiar en función de que cambie los grados de libertad, por supuesto, va a ser otro valor si los grados de libertad son distintos. Para 2 y 15 grados de libertad voy a encontrar un valor F que me va a decir que por encima de ese valor está el 5% de la distribución. Partiendo desde acá, que va a estar el valor F 0. Me voy hasta allá y va a haber un valor F acá para esta distribución, y yo voy a poder decir, este F que está acá, que yo calculé, ¿cae dentro de esta zona 1 menos alfa, que es la zona de hipótesis nula, o cae fuera en zona de hipótesis alternativa? Esa va a ser, puede ser una de las reglas de decisiones que se suelen hacer, que yo puedo visualizar. Pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el p-valor versus alfa. Ese p-valor, ¿de dónde lo sacábamos? Lo sacamos de un programa estadístico, o calculamos una o calculamos la función de densidad que tiene la distribución F, que es difícil, por supuesto. No ha de ser imposible, pero difícil. O buscamos acá en el Excel ese p-valor. Pero ustedes ya de antemano, ¿qué consideran? ¿Que va a ser que este 277 va a ser mayor o menor que este F que debería estar acá? ¿Piensan que es un valor grande o un valor chico? Puede ser que este F de tabla que esté acá sea 300. Y bueno, si es 300, obviamente el F que calculé me va a quedar dentro de la zona de hipótesis nula. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a ser pequeño, grande, o que el p-valor va a ser muy pequeño, o va a ser más grande que 0,005? ¿Piensan que vamos a rechazar o que vamos a aceptar la hipótesis nula? ¿O no piensan nada? Rechazar la hipótesis nula. A rechazar. No sé si se acuerdan, y ustedes van a decir, ah, cierto, porque las que son partidarias de decir esto son la profe Melisa y la profe Griselda. Yo, porque soy más cuadrada, digo, no, yo quiero encontrar el número y el valor de F de tabla que va acá. No puedo, pero generalmente se dice que cuando la diferencia, o cuando el F, cuando la diferencia, la variancia entre tratamiento es
más de 3 veces mayor que la que está dentro del tratamiento. ¿Se acuerdan cuando veían prueba de homogeneidad de variancias? ¿Variancia mayor sobre variancia menor? ¿Se acuerdan o no? ¿Para qué prueba hacíamos eso? ¿Para qué prueba hacíamos prueba de homogeneidad de variancia? Ojo con los alumnos promocionales, que después no saben por qué perdieron la promoción en el examen integrador. No es que yo rendí ya, aprobé una instancia evaluativa de un parcial y después me olvido de, lo que, de los contenidos que se abordaron anteriormente. ¿Cuándo hacía prueba de homogeneidad de variancias? Y también calculaba F, pero en ese caso en vez de llamarle entre tratamiento, dentro de tratamiento le llamaba variancia mayor, variancia menor. ¿Para el chi cuadrado, profe? No, porque en chi cuadrado yo trabajaba con variables cualitativas y miraba la frecuencia de ocurrencia de las categorías. Con 2 poblaciones, pero ¿de qué tipo? Muestras independientes. Yo tenía que probar si esos grupos independientes o esas muestras independientes tenían variancias homogéneas o no. Si las variancias eran homogéneas, calculaba T de una manera, o amalgamando las variancias. Si la variancia no era homogénea, no podía amalgamar, además de que cambiaba los grados de libertad de la prueba para buscar el P-valor. En ese caso yo había calculado F como la variancia mayor sobre la variancia menor. Y ahí les habrán dicho las profe, no sé si ellas dictaron esa clase o no, pero suelen decirle, igual que Laura también lo habrá dicho en el teórico, cuando es 3 veces mayor una variancia con respecto a la otra, ya puedo considerar que no son homogéneas. 3 veces les estoy diciendo. O sea que cuando es más de 3 veces mayor la variancia entre tratamiento con respecto a la de dentro de tratamiento, ya puedo considerar que rechazo la hipótesis nula. Imagínense acá que es 278 veces casi más grande una con respecto a la otra. Imagínense si no voy a rechazar la hipótesis nula. Imagínense dónde anda ese 277 en esta distribución. Obviamente que eso va a depender, para ser más estricto, como les digo, que yo soy más estricta en el sentido de que quiero saber cuál es el valor, es, supónganse que el resultado me da 3,28. 3,28. No puedo estar seguro de que voy a rechazar la hipótesis nula, sino que tengo que buscar el valor de P, el P-valor, o tengo que buscar el estadístico de la tabla porque va a variar en función de los grados de libertad. Puede que el valor tabular sea 4, y ahí voy a tener que aceptar la hipótesis nula. Pero para tener una noción, una idea vaga del asunto, ustedes piensen que mayor a 3 veces... una variancia con respecto a la otra, ya pienso que hay diferencia entre los tratamientos, imagínense acá que tengo 277 el valor de F, 277 veces más grande es el efecto entre el tratamiento que el dentro. Pero vamos a buscar el P-valor. Entonces, hablamos con fundamentos. A ver si lo encuentro, porque ya no me acuerdo, tengo que buscar la distribución F. F cola derecha, esta. El valor de X es 272. El valor de X es el valor de F que calculé. 277,8 vamos a poner. Después tengo que poner los grados de libertad del numerador, que son 2, y los grados de libertad... Ay, hice macana. Y los grados de libertad del denominador, que son 15. Me da un p-valor de 1,4 por 10 a la menos 12. ¿Ustedes dicen que es más chico o más grande que alfa? Muy chico. Muchísimo más chico. 0,000000. Hay como 11 ceros adelante del 1. Con respecto a 0,05, digo que por supuesto es mucho más chico. Entonces, ¿rechazo o acepto la hipótesis nula? Rechazo. Rechazo la hipótesis nula. Muy bien, ¿y qué concluyo? Que al menos un promedio diferente. Que al menos un promedio diferente, pero no sé cuál.
Bueno, fíjense que todo esto que yo estoy hablando, que ya me estoy quedando afónica, lo puedo hacer con tanta facilidad utilizando el complemento de Excel o usando un software estadístico, por supuesto. Yo cargo la información y obtengo el resultado, siempre que sepa lo que estoy haciendo, porque tampoco es que voy a cargar en una máquina la información y voy a obtener el resultado y estoy haciendo cualquier macana. Si ustedes tienen cargados los datos y tienen instalado el complemento, pueden ir haciendo también. Vamos a ir a datos. Tendríamos que obtener el mismo resultado que obtuvimos en el cálculo manual, si no, nos tenemos que ir de acá. Acá yo, les sale así, análisis de datos. Si ustedes instalaron el complemento, les tiene que salir esta ventanita acá, análisis de datos. Y ahí elegimos, hoy, en este análisis que estamos haciendo en esta clase, análisis de variancia de un factor, porque estoy midiendo el factor que controlo, que es el tratamiento. Las clases que vienen ya van a ver a dos factores o a dos vías. Entonces, es un factor o una vía, también se llama el análisis. Aceptar. Y ahí les pide. El rango de entrada es la información que ustedes tienen cargada, que es todo esto, control, marca 1, marca 2 y todos los datos. Y acá le tienen que tildar que el rótulo de cada grupo está en la primera fila, para que lo lea como el nombre del rótulo. Y acá en rango de salida, esperen que me ubique dónde es, dónde va a quedar la salida de esto, si no me lo va a pegar en cualquier lado. Entonces vamos a pedirle que lo pegue acá abajo. En esta celda A27. A ver si sale. Acepta. Chan, 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 chan. A mí me da terror que no salga igual que lo que hicimos, porque yo amo los cálculos, pero después quiero corroborar con algún software si realmente estoy calculando bien, porque por ahí uno se pierde los cálculos manuales. Fíjense. Qué lindo, ¿eh? Esta es la salida de Excel. Acá les da un resumen de las repeticiones, de la suma, que es lo que yo había hecho acá. Fíjense que lo que dice suma acá es lo que yo había sumado en el cuadrito cuando hice el cálculo manual. Esto que está acá, 891, 1200. Es lo mismo. Teniendo el complemento, lo hace más rápido, por supuesto, la sumatoria de los XY. El promedio de cada tratamiento y la variancia de cada tratamiento. Bueno, una información extra, si ustedes quieren ver la variabilidad, a ver cuál tratamiento es más variable. Este tratamiento es más variable, fíjense, pero ahí porque había un dato que andaba haciendo ruido, que si nosotros miramos la tablita, tiene que ser este 135 que está, que es un poquito más bajo que todos los otros. Tiene mayor variabilidad ese tratamiento. Y después les sale como hicimos nosotros. Fíjense que yo les dije, entre grupos, o entre tratamientos, o solamente entre, se puede decir de cualquier forma, de lo mismo. Dentro de grupos, dentro de tratamiento, residual o error, también se puede llamar. Todos los resultados igualito que como hicimos nosotros el cálculo manual. Esperen que me fui. Pero tienen una información extra. Tienen F, tienen la probabilidad, que es la que buscamos recién, que yo les dije 1,4 por 10 a la menos 12, y tienen este valor. ¿Qué dicen ustedes que es ese valor que está ahí? 3,68. Me apuré en borrar mi dibujito. No lo hubiese borrado, pero bueno. ¿Qué es ese valor 3,68 que está ahí? Que le dice valor crítico para F. ¿Puede ser el valor crítico de aceptación? Que usted dijo que era el F sub T. Muy bien. Ese valor era el que yo había hecho hoy un grafiquito. Bueno, ahora lo voy a hacer más rápido, más feo. De la distribución F, y les marqué acá que acá iba a haber un valor, que por encima de él iba a quedar el 5% de la distribución, y es ese valor 3,68. Surge de una tabla de F. Si ustedes quieren saber, como información adicional, porque ya esto es una información que es obsoleta prácticamente, ustedes no lo van a usar más,
pero surge de una tabla de F. Yo busqué a propósito la tabla de F para el 5%, y si busco el valor entre 2 y 15 grados de libertad, 2, que es esta la tabla de F, esta que tengo acá a la derecha, busco entre 2 y 15 grados de libertad, ahí tengo el valor 3,68, ese valorcito que está acá, no sé si ustedes están viendo, que estoy moviendo el mouse. Ese es el valor de F para 5% de alfa, entre 2 grados de libertad del numerador y 15 grados de libertad del denominador. Pero nosotros ya lo obtenemos con el programa, no tenemos que estar buscando la tabla. Bueno, ¿ustedes creen que nos vamos a quedar acá sin mayores intenciones de averiguar más nada que decir que al menos un promedio es diferente? ¿O tienen la curiosidad de saber cuál de ellos son diferentes? ¿Cuál o cuáles? ¿O piensan que los estadísticos se quedaron con esta respuesta o tuvieron en algún momento curiosidad por saber entre quiénes hay diferencia? ¿Ahora hay que hacer el ANOVA, profe? Hay que hacer el ANOVA. Obviamente que si hubiésemos aceptado el post-ANOVA, si hubiésemos aceptado la hipótesis nula, no, ¿eh? No se vayan a ir a hacer un post-ANOVA si aceptaron la hipótesis nula y dijeron que todos los promedios son iguales. Sería una tontera, porque sería rectificar lo que ya dije, que son todos iguales. El post-ANOVA me va a decir entre quiénes hay diferencia. Para eso hay varios test estadísticos. Acá vamos a ver tú, que es bastante sencillo, que compara todos contra todos. Es como que si... Es como que, no vayan a repetir después que la profe dijo que son pruebas de T. No, es como si hubiésemos hecho pruebas de T, comparar uno con otro. Control con marca 1, control con marca 2, marca 1 con marca 2, pero a diferencia de que hoy dijimos, las pruebas de T no sirven porque me suman el nivel de significancia, si yo trabajo con un error de estimación mayor, este estadístico, Tukey, me calcula un único valor de referencia con el cual voy a medir todas las comparaciones con un único valor de alfa, con un único valor de significancia del 5%. ¿Cómo se calcula ese valor que se llama diferencia mínima significativa? Con esta ecuación que está acá. Un valor de Tukey, este valor K que está acá, Q, perdón, es un valor de tabla. Así como teníamos la tabla de F, tenemos la tabla de Tukey. Tenemos la tabla de Duncan, tenemos la tabla... Bueno, F se trabaja para Jeffet, para Dunet. Hay muchas pruebas post-ANOVA. Vamos a ver Tukey. Creo que en el teórico les dieron Duncan también. Pero acá vamos a ver Tukey. Después tengo que tener el error estándar de esta prueba, que es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, que ya lo tenemos calculado, dividido las repeticiones. Las repeticiones eran 6. El cuadrado medio del error era... cuadrado medio, 40,9. Estos valores que están acá, B1, que es el número de tratamiento, y B2, que es los grados de libertad del error, es para buscar el valor en la tabla de Tukey. Son 15 grados de libertad para el error, ¿no? Y el valor de Q tiene que salir de la tabla. Les voy a tener que mostrar la tabla, no queda otra, porque en Excel no se puede buscar este valor. Esa tabla de Tukey, que es la que está acá a mi izquierda, yo la veo a mi izquierda, tiene, en la primera fila tiene los números de tratamientos. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 tratamientos. Y en la columna, la primera columna, tiene los grados de libertad del error. Entonces yo tengo que ver dónde se cruzan. 3 tratamientos, 15 grados de libertad para el error. 3 tratamientos, 15 grados de libertad para el error. Para un alfa 0,05, que es la primera fila esta, es 3,67 el valor. 3,67. Muy bien. Y ahora calculo. Con toda esa información que tengo acá, puedo calcular el valor de la diferencia mínima significativa, y ahora le digo qué es. Va a ser este valor por la raíz cuadrada
de el cuadrado medio del error dividido 6. Es que por las dudas voy a mirar si era ese el valor, porque ya ni me acuerdo tantos valores que tengo. 9,58. 9,58 es la diferencia mínima significativa. ¿Qué significa esto? Esto piénselo ustedes, que sigue siendo una prueba de hipótesis. Por lo tanto, yo tengo una hipótesis en mi cabeza, que es comparar los tratamientos de a pares. ¿Cuántas comparaciones voy a tener? Se hacen a través de una combinatoria. En este caso es fácil. M1, control con M1, control con M2, M2 con M1. Son tres comparaciones posibles. Si yo hago una combinatoria de 3 tomado de a 2, me va a dar 3. Si quiero saber, si tengo 10 tratamientos y quiero saber cuántas comparaciones tengo que hacer una combinatoria de 10 tomado de a 2. Sin importar el orden, porque si comparé el control con el marca 2, es lo mismo que comparar el marca 2 con el control, porque es la distancia, la diferencia, el valor absoluto que hay entre un tratamiento y el otro. Entonces, se organiza de esta manera. Yo, para Tukey o para casi todos los análisis estos de Pojanova, ordeno los promedios de menor a mayor. ¿Ven? El control tiene promedio 148,5, la marca 1, 209, la marca 2, 232, de menor a mayor. Y a la inversa, ordeno estas filas de acá. Marca 2, marca 1, control. Entonces, comparo. El control con marca 2, el control con marca 1. El control con el control no lo comparo, la diferencia me va a dar 0. La diagonal les va a quedar siempre el 0. ¿Por qué? Marca 1 con marca 2, marca 1 con marca 1 no comparo, 0. Marca 2 con marca 2 no comparo, 0. En la diagonal tengo los tratamientos que no voy a comparar entre sí. Entonces, por encima de la diagonal me quedan todos los tratamientos que voy a comparar o los resultados que voy a obtener, que van a ser 3. Dijimos que eran 3 y acá están. Son estos 3 resultados que van a tener. ¿Qué resultados creen que voy a tener acá si voy a comparar tratamientos? ¿Qué tengo que hacer? Quiero pintar esta diagonal para que quede. No me deja. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué voy a hacer para saber? Si estoy diciendo, quiero saber si hay diferencia, yo me probaría una hipótesis que diga, vamos a suponer que comparamos este primero de acá, control versus marca 2. Entonces yo digo, la hipótesis nula, ¿qué voy a decir? Que la mu de la marca del control es igual a la mu de la marca 2. Y en la alternativa voy a decir que la mu del grupo control es distinta que la mu de la marca 2. Eso sería mi hipótesis. Después tengo que refutar esa hipótesis. A ver qué hago con esa hipótesis. ¿Qué decisión tomo? La voy a tomar en función de ver el valor de diferencia que hay entre los tratamientos comparado con este valor que me dio la diferencia mínima significativa. Si la diferencia que hay entre los tratamientos supera esta diferencia mínima significativa, significa que los tratamientos son diferentes. Si la diferencia que hay entre los tratamientos no supera este valor 9,58, significa que los tratamientos son iguales. Entonces, ¿cómo voy a obtener el resultado acá en la comparación? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué operación matemática hago? Marcador menos control. Sí, pero ¿y qué hago? Una resta. Una resta, 148. Bueno, voy a hacer al revés porque si no me va a dar negativo. No importa, yo sé que es el valor absoluto, pero no quiero que quede acá con valor negativo. 232 menos 148,5. En control marca 1 va a ser 209 menos 148,5. En marca 1, marca 2 va a ser 232 menos
209,33. ¿Quiénes superan al 9,58? Todos. Todos. Si yo quisiera pintar de un color todos los que superen al 9,38, pintaría todos. ¿Cómo hacemos cuando yo quiero presentar la información para decir que hay diferencia significativa entre los tratamientos? Va a depender. Hay software estadístico que inclusive les muestran un gráfico de barras, donde cada barrita mide la altura según los promedios y en cada barrita le ponen letras. Y se interpreta como, cuando tengo letras iguales, significa que los tratamientos no son diferentes entre ellos. Supónganse que si yo hubiese aceptado la hipótesis nula y me voy de caprichoso a hacer una prueba de Tukey habiendo aceptado la hipótesis nula, la prueba de Tukey en un software estadístico como puede ser Infostat o algún otro software, me va a dar esta respuesta. A. Todos son iguales, me va a decir, ¿para qué probaste si ya aceptaste la hipótesis nula? Le faltaría responderme por parte del software. Cuando todos son iguales, me va a poner todas letras iguales. Cuando son distintos, si hay diferencia entre ellos, supónganse que los dos primeros son iguales, pero este último distinto me va a poner otra letra distinta acá. O a veces los informes por ahí de algunos trabajos de investigación, algunas revistas publican, hacen este cuadro y cuando tienen este cuadrito ponen NS no significativo si acá me da un resultado menor a 9,58. Si acá, supónganse, me hubiese dado 6 en vez de 60, le hubiesen puesto NS no significativo. Y donde hay diferencia, le ponen, si es muy significativa la diferencia, le ponen 2 asteriscos. Y si es una diferencia significativa, no tan significativa, no sé hasta dónde miden tan o no tan significativo, le ponen un asterisco. Esos son criterios y por ahí depende de las revistas, cómo piden que se presenten las publicaciones. Pero nosotros acá vamos a ver con el tema de las letras, cómo informamos si es significativa o no la diferencia con el tema de las letras. ¿Qué pongo entonces? Si dije que todos son diferentes, ¿qué debería poner? Tendríamos que poner A, B y C. A, D y C. Se pone en una columnita corrido, porque si acá hubiese igualdad, tengo que seguir escribiendo abajo de la... Entonces, por eso se pone una columnita corrida. Y acá entonces digo, todos los tratamientos son diferentes entre sí. Ahora, ¿qué dicen ustedes en conclusión? ¿Podemos recomendar la marca 2? Que dijimos hoy al principio que parecía que era la mejor. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, es diferente, es significativamente diferente. Por lo visto que esa ganancia que tengo desde esa diferencia en ganancia que son con respecto a la marca 1, son 23, bueno, con respecto al control, porque el propietario ocupaba el alimento control, va a tener una diferencia de 84 gramos. Como diferencia puntual, si yo quiero informar como intervalo de confianza, tendría que hacer un intervalo de confianza para decirle que si usted usa la marca 2, supónganse que armemos un intervalo de confianza para ese promedio, va a tener una ganancia entre 80 y 88 gramos. Pónganse, pues se puede informar como intervalo de confianza la mejora de producción que haya. Ahora, si acá hubiese habido una B, no es el caso, pero si hubiese habido una B, ¿yo qué diría acá? Que no hay diferencia significativa entre los tratamientos 1 y 2. Que no hay diferencia significativa entre la marca 1 y la marca 2. Entonces, ¿cuál recomendarían? La más económica. Muy bien, la más económica. Cualquiera de las dos, quizás las dos valen lo mismo. Y bueno, que use la que más se consigue. Capaz que la marca 1 no se consigue acá, que hay que traerla de resistencia. O capaz que es una marca
que en realidad es un laboratorio o una fábrica que está probando, pero después al final sale del mercado y no la consigo. Bueno, entonces me da lo mismo cualquiera de las dos, porque las dos me van a dar el mismo rendimiento poblacional después, la misma ganancia. Pero, bueno, este caso no era así, era así. Muy bien, ahora sí. Esto es todo lo que hay que saber. Por supuesto que hay más para saber, pero es todo lo básico para hacer un análisis de variancia y un análisis post-análisis de variancia. Ahora vamos a ver en el ejercicio 2 y 3 solamente otros ejemplos para interpretar. Ya no les voy a hacer calcular las sumas de cuadrado ni nada, solamente podemos en todo caso nombrar los grados de libertad y nada más. Ya, este ya es como la receta de la cocina, ya están más avanzados estos cálculos. Si no les quedó dudas, pasamos al 2. ¿O quieren preguntar algo que les haya quedado en el tintero? ¿Profe, puede ir al ejercicio 1? Sí. ¿Diga? En la diferencia mínima significativa, que es 9,58, que sí. Por ejemplo, si nosotros hacíamos la marca 2 menos el control, si eso daba menos que 9,58, es porque en los tres casos, digamos, nosotros aceptamos la hipótesis nula. Aceptaríamos la hipótesis de que entre esos dos tratamientos no hay diferencia. Ahora vamos a ver en el 2, hay casos que no hay diferencia. Dale, profe. Miren, acá lo que se va a probar va a ser: en un invernáculo hay 5 macetas de trébol rojo por tratamiento. 5 macetas por tratamiento, ya les va a dar una idea de cómo se está diseñando esto. Los primeros 5 tratamientos son distintas cepas de Rhizobium trifoli. Ustedes sabrán que el trébol ese tiene ese nombre científico, Rhizobium trifoli. El sexto tratamiento es una mezcla de las otras 5. En los primeros 5 tratamientos tengo individualizado cada especie, cada cepa, y en el último tratamiento tengo la mezcla de los 5. ¿Cuántos tratamientos tienen en total? Si tengo que poner acá los tratamientos. 6. 6 tratamientos. Y como resultado de esos 6 tratamientos, bueno, primero ustedes sabían que estaban esos 6 tratamientos, ¿cuántas veces repetidos? 5. 5, tengo 5 macetas por cada tratamiento. Por lo tanto, la unidad experimental, ¿cuál va a ser? Cada una de las macetas. Cada maceta. Y el material experimental. Todas las macetas. ¿Cuántas macetas son? 30. 30. 30 macetas. Bueno. ¿La variable que van a estudiar cuál es? Acá abajo dice contenido de nitrógeno en las plantas de cada maceta. El contenido de nitrógeno de las plantas. ¿Cuál sería el objetivo acá entonces de este estudio? ¿Qué pretende el investigador? ¿Qué pretende? Yo mido el nitrógeno, pero ¿para qué? ¿Qué pretende el investigador? ¿No se les ocurre a ustedes? ¿Qué puede pretender? Saber si alguna especie, distintas cepas, varían la cantidad de nitrógeno según la cepa. Claro, ¿cuál es la cepa que produce mayor cantidad de nitrógeno o menor? No sé, la verdad no sé si quiere que produzca más, produzca menos, pero que si hay diferencia entre la producción de nitrógeno según las distintas cepas. Eso es lo que pretende el investigador. Entonces, como hipótesis, ¿qué vamos a plantear para este diseño experimental? Que como vemos, no nos explica nada más que eso.
aparenta que el material experimental es homogéneo, por lo tanto, también va a ser un diseño completo al azar. De todas formas, la hipótesis nula y alternativa se plantea de la misma manera, por más que el diseño sea completo al azar, en bloque o en cuadrado latino, ¿eh? Siempre se plantea la hipótesis para los tratamientos. No hay problema, no importa qué tipo de diseño sea. ¿Qué va a decir mi hipótesis nula? El promedio de la cantidad de nitrógenos son iguales. Que mu1 es igual a mu2, igual a mu3, igual a mu4, igual a mu5, igual a mu6. Y la alternativa, como dijimos hoy, al menos uno de los promedios es diferente. Si yo quisiera calcular la tabla de ANOVA, tendría que sacar la suma de cuadrados, como hicimos hoy, con la formulita, pero como ya sabemos cómo se hace, vamos a ir a hacer el cálculo con el complemento. Ustedes después tienen de tarea para lograr hacer los cálculos manuales, a ver si le da lo mismo que vamos a obtener ahora. Quiero. Esperen que me voy a situar acá abajo para que salga el resultado. Bueno, el resumen es igual que hoy, les da todo el resumen de los promedios, de las sumas, de las repeticiones. Ah, fallé. Les hubiese hecho calcular los grados de libertad, porque ustedes tenían todo para calcular los grados de libertad, pero bueno, ya está. Acá ya les muestra. ¿Se acuerdan que era R por R menos 1? Como teníamos 30 macetas, menos 1, 29. 6 tratamientos menos 1, son 5 grados de libertad para los tratamientos, por lo tanto me queda 24 grados de libertad para el error o dentro de tratamiento. Fíjense que el F calculado es 14. Yo podría pensar que es un F grande, ya pensaría, son 169 la variabilidad. Del total de la variabilidad, 169 corresponde a entre tratamientos y 11 adentro de tratamiento, lo que me da un F de 14, que es un valor grande, pero confirmo con este valor de P valor, que es 1,5 por 10 a la menos 6, y qué conclusión saco. ¿Qué decisión tomo? Rechazamos la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula. Si busco el valor de F en la tabla, fíjense que es 2,6, por lo tanto 14,3 o 4 es mayor que 2,6, con esa decisión también rechazaría la hipótesis nula. Entonces, ¿qué digo como conclusión? Que el contenido de las cepas de esta especie son distintos. El contenido de nitrógeno va a depender de la cepa que esté sembrada. Ahora vamos a ver cuáles son diferentes. Ustedes me van a decir, voy a calcular la diferencia mínima significativa. Fíjense que el cuadrado medio lo sacamos de la tabla, 11,78. 11,79 es, redondeando bien, 11,79. Son 5 repeticiones por tratamiento, el valor de Q que lo buscaron en la tabla de Tukey es 4,37, así que voy a calcular la diferencia mínima significativa. El valor de Q por la raíz cuadrada de dividido 5. Me da una diferencia mínima significativa de 6,71. ¿Cuántas comparaciones puedo hacer teniendo 6 tratamientos? Bueno, tendría que hacer una combinatoria de 6 tomado de a 2, y eso me da como resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 comparaciones. Recuerden que ordena de menor a mayor. Los promedios, el tratamiento 5 tiene el menor promedio, el tratamiento 1 tiene el mayor promedio, fíjense que el tratamiento 5, después le sigue el 3, después el 6, después el 4, después el 2, después el 1. Estos, por supuesto que
Este 5 es el nombre de una cepa, el 3 el nombre de otra cepa, el 6 era la mezcla de las otras 5 cepas, y así cada uno de estos yo sé que hace referencia a una cepa. En esta fila de acá arriba le ordeno al revés, del 1, del mayor al menor, y ahí hago las comparaciones. Ahora vamos a ver cuáles son los que son distintos. Los que son iguales, perdón. Vamos a ver los que son iguales, entonces con eso marcamos las letras. ¿El 5 con el 1 son iguales? Yo me posiciono en el valor y ustedes me dicen, ¿el 5 con el 1 son iguales? No, profe. Este queda 15,56 de diferencia. No. No, ¿el 5 con el 2 son iguales? No. No. ¿El 5 con el 4? Sí, esos son iguales. Fíjense que es bastante, muy poquito es lo que es más chiquito, pero igual yo tengo que declarar que son iguales porque no supera la diferencia mínima significativa. Por lo tanto, de ahí en más, es lógico que todos los otros van a ser iguales porque la diferencia va a ser más pequeña, porque está ordenado de mayor a menor. En este caso, cuando comparo el 3 con el 1 son iguales. No. No. ¿El 3 con el 2? No. No. Va a ser el 3 con el 4 y el 3 con el 6. Son iguales. ¿El 6 con el 1? No. No. Con el 4, sí. Bueno, la diagonal ya saben que van todos los ceros porque es donde se comparan los mismos tratamientos. ¿El 4 con el 1? No. No. Son distintos, y el 4 con el 2 son iguales. ¿Y el 1 con el... No, ¿el 2 con el 1? Sí. Son iguales. Sí. Son iguales. Ahí tengo todos los lados que son iguales. Entonces, ¿cómo pongo las letras acá? ¿Cuáles son iguales? El 5. ¿Con quién es igual? ¿Con el 3 es igual? Sí, con el 3, sí. Con el 3. El 6 y el 4. Ay, esperen que se me acaba. Cambié el valor acá. Con el 3 acaba la... Ay, no, y se me acaba la diferencia. Bueno, acá era una diferencia, no importa, ya se borró. Era ese con el 3, con el 6 y con el 4. Ahora, el 3... Si me posiciono en el 3, fíjense, es igual que el 4 y que el 6. Y ya está puesta la letra igual. No necesito por nadie nada porque el 3 es igual que el 6 y es igual que el 4. ¿Entienden? Con esta A ya me sirve para decir que el 3 es igual que el 6 y que es igual que el 4. Ahora me voy a posicionar en el 6. El 6 es igual que... ¿Quién? Que el 4 está bien. ¿Y que el 2? ¿Y el 2? ¿Y acá qué hago entonces? Nada, tampoco. Ahí. ¿Pero cómo digo que el 6 es igual que el 2? ¿Pondría otra letra? No. Ya tendría que poner otra letra. Decir que el 6 es igual que el 4 es igual que el 2. Y ahí el 4 me dice que es igual que el 2. Entonces ya lo tengo contenido con esta B, porque digo que el 4 es igual que el 2. Pero el 2 es igual que el 1. Y no lo tengo acá expresado a eso. ¿Cómo pongo? Otra letra. Con la letra C. La C, donde digo que el 2 es igual que el 1. Muy bien. Ahora que entendemos todo esto. Ahí es donde preguntaba hoy el compañero, fíjense que todos los valores que son más chiquitos que la diferencia mínima significativa, significa que aceptaría la hipótesis nula de la comparación de los promedios. Y acá, entonces, ¿qué cepa me produce mayor cantidad de nitrógeno? Si yo le pregunto, ¿cuál es el mejor tratamiento suponiendo que busco que sea el que produce mayor cantidad de nitrógeno? La cepa número 5. ¿La cepa número 5?
produce mayor cantidad de nitrógeno? La número uno. ¿La número uno es la mejor? ¿Es diferente a todas? La 1 y la 2 son... La 1 y la 2, ojo que la 1 igual que la 2. Por eso no puedo decir que la cepa 1 es la mejor. Ahí me da lo mismo, me da exactamente lo mismo. Estadísticamente es lo mismo, sembrar la 1 que la 2, me van a dar la misma cantidad, concentración, no sé qué, de nitrógeno, cómo lo van a medir. Son iguales, ojo, no es mejor la 1. Y el término de mejor tratamiento, tengan cuidado cuando tengan que hacer alguna conclusión. Mejor tratamiento no siempre es el que da mayor valor. Si yo estoy midiendo una ganancia de peso, y sí, el que me da 30 es mejor que el que me da 20. Pero si estoy midiendo algo que me tiene que disminuir la carga parasitaria, disminuir la cantidad de insectos en un cultivo, ahí en ese caso el mejor tratamiento va a ser el que me arroja el menor valor de variable. Por más que estén ordenadas de menor a mayor los promedios, ojo que el mejor tratamiento cuando estoy midiendo una variable que me interesa que algo se reduzca, va a ser el primer tratamiento que aparezca porque va a tener el valor más chiquito en el promedio. Tengan cuidado con eso porque uno después sistemáticamente mira el valor más grande y dice este es el mejor tratamiento. No es solo mirando el valor más grande, que en este caso es 28,82, sino mirando si hay diferencia significativa con los demás o qué variable es la que estoy estudiando. Y ahí para elegir entre el tratamiento 1 y 2 ya entrarían otras variables, como el costo. Y ahí te entrarían otras variables. Si hay diferencia entre una y otra, entre el sembrar una cepa u otra de ese trébol, sí, jugarían alguna cuestión económica de decidir cuál o qué otra característica tiene esa cepa que es mejor que la otra. Bueno, se tendría que medir otra variable, pero en esta variable, que es concentración de nitrógeno, son iguales, la 1 con la 2. Es más, la 2 es igual que la 4 y que la 6. O elijo esta, o si tengo que elegir la 2, ya tengo que decir, bueno, elijo la 2, la 4, la 6, porque también son iguales entre ellas. Ahí hay que analizar otras cuestiones. Pero básicamente estamos encaminados, cómo es la interpretación y cómo se simboliza para determinar cuándo hay diferencia significativa o cuándo son iguales los promedios. Vamos al ejercicio 3, rápidamente, que nos estamos pasando de la hora. Fíjense que acá dice que un ingeniero quiere estudiar el rendimiento de 4 variedades de calabacín. Tenemos 4 variedades, redondo, común, alargado y rayado. Entonces divide un campo en 16 lotes, asigna al azar 4 lotes para cada variedad de zapallo y en kilos mide el resultado final de producción de cada variedad. ¿Qué procedimiento estadístico podría aplicar para determinar si existen diferencias entre los rendimientos de los diferentes tipos de calabacines? Obviamente un análisis de variancia, contesto por ustedes, un análisis de variancia porque tengo 4 tratamientos, entonces yo quiero comparar los 4 tratamientos a la vez. Vamos a realizar ese análisis, para realizar el análisis ya sabemos, tenemos que plantear la hipótesis, calcular los pasos intermedios de la tabla de ANOVA para encontrar el F, buscar el P-valor, compararlo con el alfa y determinar si acepto o rechazo la hipótesis nula, que va a decir que mu1 es igual a mu2, igual a mu3, igual a mu4, y la alternativa que al menos un promedio es diferente. Espérenme un ratito porque están golpeando. Bueno, mientras yo hasta que puedo sacar el audio. Entonces, mientras tanto sigo hablando. Entonces, vamos a hacer el análisis usando el complemento. Rápidamente voy a obtener el resultado, que lo que importa es que ustedes interpreten, porque por ahí puedo obtener un resultado, pero si no sé interpretar, no va a servir de mucho que una máquina me ayude a calcular. Lo importante es interpretar. Acá vamos a poner que salga acá el valor.
aceptar. Algo marqué mal, me parece que marqué mal este. No sé por qué no me tomó el criterio de entrada y el de salida. Ahí. Pero hubo un problema en la escritura. Sí. Puso los mismos, profe, los mismos la misma celda. Pero no me la toma porque yo la... no me situé en el otro. Esperen un ratito. Que no me aparece el... Yo no me cambié de celda, por eso me marcó lo mismo. Ahí, y acá me tengo que cambiar de celda, acá. Está poniendo nerviosa este que está golpeando y no. No le puedo decir que espere un ratito. Ahí estamos. Fíjense el valor de F. Bueno, los grados de libertad, 4 tratamientos menos 1 es 3. Los totales son 16 porque son 4 tratamientos por 4 repeticiones, son 16. Menos 1, 15, me quedan 12 grados de libertad para el error, 39 es el valor de F, y el P-valor 1,7 si redondeamos por 10 a la menos 6. Con ese valor, ¿qué hacemos? Espérenme un ratito, mientras ustedes piensan. Ahora sí, volví. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Con este valor de P valor, ¿qué hacemos? Rechazo la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula, al menos uno de los promedios distintos, y ahora lo interesante es ver cuál de esos promedios son distintos. Acá vamos a calcular la diferencia mínima significativa. El valor de Q para 4 tratamientos y 12 grados de libertad para el error por la raíz cuadrada de el cuadrado medio del error. ¿Por qué no me lo toma? No me diga que... no. La raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido las repeticiones. Eso me da una diferencia de 12,94. Así que acá vamos a ver cuáles son los que superan a ese 12,94. El zapallo alargado con el redondo son distintos, con el rayado son distintos, con el común son iguales o distintos. Iguales. Aquí ya me están avanzando mis hijos acá. Iguales. El común con el redondo es distinto, con el rayado es igual. Y el rayado con el redondo es distinto. Vamos a ver cómo ponemos las letras acá. Me ordenó de menor a mayor. Tengo el alargado es el que tiene menor rendimiento, 36 kilos. Y el redondo es el que tiene mayor rendimiento, 81 kilos. Entonces, ¿qué hago? Esto de acá son las repeticiones, que es importante saber que tienen la misma cantidad de unidades experimentales por tratamiento. El alargado, le pongo la A porque es el primero que voy a comparar. ¿Es igual a quién? Al común. Entonces acá le pongo la A. El común es igual que el... Al rayado. Entonces pongo B y B. Y el rayado es... Bueno, es distinto a todos en realidad. Pero acá tengo que marcar que es distinto al redondo.
Entonces acá tengo que marcar la C, ¿no es cierto? Con otra letra, sí. Con otra letra. Y ahí puedo decir que cuál es la variedad que me da mayor rendimiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento? El redondo. El redondo, aparte que es diferente de los demás. Ay, ojo con ese, con cuánto difieren, porque yo digo 81 es lo que rinde, pero con el rayado son 30 kilos más de diferencia, es mucho, ¿eh? De peso va a depender del sabor, ustedes que conocen, ¿son todos iguales de sabor o qué, no? Deben ser distintos. Palatabilidad del zapallo debe ser distinto, no debe ser, son calabacines todo, pero no significa que voy a producir esto porque produzco mayor cantidad de kilos por hectárea o por parcela, sino por cuál es más rico, ¿no es cierto? No sé si el redondo es, va a tener el mismo gusto que el rallado, que el común o que el alargado. Pero bueno, si yo tengo que acá solamente concluir en cuáles son los tratamientos que son iguales, o cuáles son los tratamientos que son distintos, o cuál es el tratamiento que produce mayor rendimiento, bueno, tengo que decir que el tratamiento de calabacín redondo es el que produce mayor rendimiento y que a su vez es distinto a todos. Es distinto a todos. Después los otros, me da lo mismo el alargado que el común que el rallado son iguales. Básicamente, así es el fundamento de todas las pruebas de Poja Nova. Algunas me permiten comparar el control versus todos los otros, esas son las diferencias entre las pruebas. Algunas me permiten comparar uno versus todos los otros, o comparar un grupo versus otro grupo, formando contraste. Pero esas son comparaciones más complejas que no, ustedes no van a hacer. Acá básicamente pueden ver esta prueba, y la de Duncan, que les explicó que es bastante parecida, que les explicó la profesora en el teórico, varía, por supuesto, en el cálculo de la diferencia mínima significativa, cómo se calcula, pero después se hace esa diferencia comparada con todas las diferencias entre promedios. Así que si no tienen preguntas, y si les quedó claro o no, igual pueden seguir preguntando, porque vamos a...